Buenas a todos, voy a hablar hoy sobre el caso Fernández, este gobierno, cómo lo veo a día de hoy, 10 de septiembre ya. El gobierno de Fernández ya asumió hace 9 meses y dada la crisis actual, creo que ameritaba hacer un video sobre esto, ¿no? Así que nada, gente, yo acá no pretendo faltar el respeto a ningún kirchnerista, tampoco pretendo aplaudir a un macrista. Tampoco prefiero incentivar a un libertario, no, acá no voy de eso. Acá voy simplemente mi opinión sobre lo que viene siendo este gobierno. Que ya les adelanto, no va a tener un 10 como nota, pero ni ahí. Empecemos. Nada, el gobierno la verdad que no ha tenido muchas cosas, lo más importante pasó este año. En 2019 simplemente se despidió con optimismo, con decir, vamos que va a haber fe. Y bueno, más o menos terminó así. Y empezó con menos fe que el 2015, realmente. Este año ha tenido cosas interesantes. En su discurso de apertura de sesiones, Fernández tuvo el tema este de que dijo que iba a lanzar un proyecto de ley por el tema de la interrupción del aborto. Cosa que no hizo porque, bueno, obviamente, el tema de la pandemia. La pandemia empezó mal. Y sobre todo el tema cuarentena, porque tendrían que haber cerrado Ezeiza desde un principio y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque el virus en ese momento estaba en Italia. Entonces vos tenías que cerrar los vuelos a Italia y decir a la gente no viajen más a Italia por el virus este. ¿Qué hizo el gobierno? No cerró Ezeiza. ¿El virus llegó a la Argentina? Sí. ¿Adivinen por dónde? Por Ezeiza. ¿De dónde vino? De Italia. Bueno, ya de entrada te marca que eso se hizo mal. Era obvio que iba a venir de Italia. Y no cerraste Ezeiza, por lo cual ya empezaste como el orto. La cuarentena, mal hecha. Eran 40 días, 40 días. Y en esos días tenías que aplicarla bien. Hacer testeos masivos, como hizo todos los países del mundo. Hacer testeos masivos para descifrar las zonas de contagio. Y no se hicieron. No lo hiciste. Cuando lo hiciste fue tarde ya. Ya el virus ya estaba esparcidísimo. Para cómo la población se te empieza a rebelar, porque la gente se cansa, hay cierre de comercios, el Estado sigue endeudándose más, emitiendo más dinero, por lo cual gastando más, me refiero, aumentando el déficit fiscal, económicamente un quilombo, ya veníamos mal esto, digamos que la cuarentena no viene a arreglar nada económicamente. Ese debate que se decía de salud o economía, eran ambos. Era la salud y la economía. Nada. Absolutamente nada. Bueno, este gobierno ya sabemos cómo es. Un gobierno que escucha, pero Macri también decía lo mismo. Nosotros escuchamos todas las propuestas. Sí, escuchar. A mí qué me importa que escuches si no vas a hacer nada. Al peo, no escuches entonces, ya está. Si no, si vas a hacer lo que se te canta los huevos al final, ¿para qué escuchas? Ya está, dejate de joder. Entonces, este gobierno tampoco eligió la salud y ya vemos cómo no fue, ¿no? La población para colmo sale a las calles a contagiarse, al pedo. Sale el 20 de junio, el 9 de julio, 17 de agosto. Como si cambiara algo salir. Con la bandera argentina, usando la bandera argentina como símbolo político. Eso es lo que me faltaba. La quema de barbijos también, increíble. El tema Vicentín, que se manejó tan mal. La verdad, se manejó mal. No. A mí la verdad que no viene al caso que el Estado gaste más cuando no puede gastar más. Entonces, bueno, no voy a hablar de la gestión macrista en los últimos años, que también fue bastante mala. De hecho se comprobó, ¿no?, que Vicentín, todo el tema macrista ahí en Vicentín estaba bastante jodido, ¿no? Pero bueno. Lo cual también muestra que es indefendible también el macrismo en ese caso. Así que bueno. Siguiendo con lo demás, bueno, la cierre de locales, El caso Facundo también, un quilombo. Un quilombo el tema Facundo. Aún encima la policía hace este palo que estamos viendo, ¿no? Por el tema del salario. Casualmente el día del cumple de María Eugenia Vidal. Van y toman las calles, van y se plantan encima en olivos. También la toma de tierras. Que Bernie está
Bernie está desesperado por ir a la toma de tierras y cagar a tiros con balas de goma, gases lacrimógenos y los caballos, y lanzar los perros para ir y acabar con la pobre gente esa, para sacarla de ahí y hacerse sentir más fuerte. Porque sí, porque a él le gusta hacer eso, ¿no? Entonces, mal. El tema también, bueno, volviendo al tema de la policía, ¿no? Que se manejó tan mal. Una demora completa para negociar. Lentos. Un supuesto golpe de estado que ya hablamos. La oposición que tampoco ayuda mucho. Entonces, ojalá que esto se resuelva rápido. La reforma judicial, que no sé para qué carajo la lanzaron, porque no sirve de nada. Casualmente la liberación de Lázaro Báez, que no pudo llegar a su casa, pero la verdad que es tirar más nafta al fuego, porque la gente se enoja, va, sigue saliendo a la calle. Es casi provocador eso. Así que nada, la verdad que este gobierno viene siendo mediocre. Aún encima el presidente parece estar amigable con todos, quiere ser amigo de todos. Y bueno, vaya uno a saber por qué. También el tema, ¿cómo fue esto? Bueno, volviendo al caso Facundo, ¿no? La policía reclamando, cuando la policía bonaerense ha sido la maldita policía en los 90, y ahora la policía que está involucrada con el tema Facundo. Y van y reclaman mejoras salariales. A mí, la verdad, que la policía esté en la calle o no, me da igual. Si total, no hacen un carajo. Si total, no sirven para nada. Y aún encima, matan a jóvenes, como si fuera poco. Así que el tema este, la verdad, es una prueba más. Una prueba más de lo que es la policía bonaerense. La maldita policía que sigue siendo la maldita policía. Bernie, que supuestamente estaba ahí para controlarlos, que decía, no, Bernie es el único capaz de controlar a la policía bonaerense. Bueno, ahí tenés. Bernie, despedido ya. Andá presentando tu carta de renuncia, o Kicillof, pero me sacás a Bernie ya de ahí. No sé para qué está. Bernie está con ganas de ir a la Cito Loma de Zamora por ir a la toma. Y cara tiro a todos. Está ansioso por ir. Necesita alimentarse de esa miseria, ¿no? Claro, a él le encanta hacer eso. Por lo cual, en este país hay tres cosas que no funcionan. Primero, la política. Segundo, el poder judicial, que está ahí está pintado. Tanto en escándalos de violación, de femicidios, de homicidios, de corrupción. El poder judicial está pintado. Y tercero, lo que no sirve acá es la policía. Total, no saben cuidar un carajo. Tanto en el fútbol, no saben cuidar un carajo, como en la seguridad nacional, que es aún más importante. Tampoco saben cuidar un carajo. Así que la policía, los políticos y el poder judicial están al pedo en este país. Muy al pedo. Este mandato, hasta ahora, viene siendo mediocre. Muy mediocre, realmente. Por lo cual, les puedo poner de nota un 4. Por así decirlo. Fernández como que quiere ser amigo de todos, ¿no? Quiere llevarse bien con la prensa. A pesar de que se peleó con una periodista, ¿no? Con Cristina, la chica esta de Telefe. Quiere llevarse bien con la prensa, con la oposición. Y la verdad que no puede ser amigo de todo el mundo. Ya de por sí su cara es de un viejito amigable, ¿no? Que tenga ganas de abrazarlo. Entonces ya de entrada te da una imagen bastante débil. Así que nada, este gobierno mediocre. ¿Qué más me falta para decir? La pandemia, que se hizo mal el tema cuarentena, Vicentín. El arreglo con los bonos, con las bonistas, bien, muy bien. El caso Facundo, un desastre. El caso de la policía también, un desastre más. La reforma judicial, que no sé para qué vino. Y bueno, la mala cuarentena y los efectos negativos que tiene, ¿no? El tema también de que él dijo una frase que prefiere más pobres a más muertos. Una frase que no venía al caso, que encima era por el tema de educación, no sé por qué carajo la dijo. Así que nada, cuando Fernández iba a dar en su momento, hace unos meses, cuando daba sus ruedas de prensa, la gente iba y lo miraba. Ahora Fernández habla y nadie lo mira. Además, yo voy a ser sincero, yo la última rueda de prensa que vi, o conferencia, o cadena nacional, que vi de Fernández fue en julio. Estamos en septiembre ya, no me vi nada en agosto. Porque ya sé que va a decir que la cuarentena sigue, entonces para qué carajo lo voy a ver. Los números de casos los veo en la tele, entonces ya está. Por lo cual este gobierno es mediocre,
lamentablemente, ojalá que se reponga después, pero no parece que vaya a hacerlo. En fin, nada, esta es mi opinión. Si estás de acuerdo o no, me da igual. Déjame un like, un dislike, lo que quieras. La verdad, esto es opinión, por lo cual es complicado complacer a todo el mundo. Así que, en fin. Nada más, nos vemos en la próxima. Ya con el tema, temas más con el fútbol, más con el Barça y todo eso. Y después cuando arranque el fútbol con Boca, que, bueno, el caso Boca y el virus es un desastre. Nada más, nos vemos en próximos videos. Un saludo.